¿Qué más, mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio del Fred Velez Channel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un día muy importante, febrero 13, 2022. ¿Qué va a pasar ese día? Les puedo decir, es el Super Bowl. Pero no va a ser el juego que va a ser la cosa bien importante ese día. La cosa importante de ese día va a ser los anuncios que pasan durante ese juego. Porque por la primera vez en su historia del Super Bowl nunca ha habido un comercial que tenía las criptomonedas, y esto va a cambiar este año. Entonces quédense hasta el fin del video porque les voy a dar mi análisis, esta información, cómo lo veo y el impacto que va a tener en el mundo literal. Así que without further ado, comencemos. El Super Bowl es el juego más grande de campeonato en los Estados Unidos. No sé de otra parte del mundo, pero igual sigue siendo y ha sido por mucho tiempo el partido que casi todo el mundo ve. Es el más visto en los Estados Unidos por mucho. Y en los Estados Unidos también le gustan el basketball, tienen baseball, le gustan los deportes, pero el Super Bowl es el Super Bowl. Y compañías, ellos siempre han puesto comerciales en el Super Bowl. Comerciales no solamente normales, regulares, son comerciales de otro nivel, muy bueno, porque ellos también saben que hay mucha gente mirando a los comerciales y ellos van a poder tener su compañía, su imagen, cosas en la mente, en los ojos de esta gente. El mercado americano específicamente, que ese mercado son consumidores, consumen mucho y tienen mucho dinero disponible para puedes gastar en los productos, servicios que la compañía ofrece. Sí, hay gente que simplemente miran al Super Bowl para dos cosas. El halftime show, que siempre tienen cantantes grandes haciendo entretenimiento por como 10 minutos. Y los comerciales, porque los comerciales tienden a ser muy buenos, muy funny. A veces son icónicos. Duran 30 segundos y se queda en el zeitgeist, se queda en la sociedad. Y la gente dice, ¿viste ese comercial? Y empieza a hablar de eso. Y solamente lo pasan una vez. Aunque hay unos que sí lo pasan más veces porque son pues muy buenos. Pero sí, también tienden a ser algo único para ese tiempo, a esa hora, hablando específico del Super Bowl o algo así. Entonces no pueden pasarlo otra vez. Y en este tiempo, los tiempos de 30 segundos están en tanto demanda que NBC puede cobrar hasta 7 millones por esos 30 segundos. Entonces las empresas tiene que ser grande y tiene que estar bien capitalizada para poder invertir 7 millones por 30 segundos, ¿sí? Y obviamente, los jugadores grandes en los mercados criptos, como Binance, como FTX Exchange, como Crypto.com, ellos le van a meter duro, ya le han metido duro. Entonces, en el Super Bowl, los commercials, vas a ver FTX Exchange, vas a ver Binance, vas a ver Crypto.com, con grandes, con mucho dinero, y lo vas a ver. Y ahora la gente que no sabía quién era ellos, si los comerciales son buenos, van a decir, ¿quién es Crypto.com? Vamos a mirar. Oh, Crypto. He escuchado mucho de Crypto. Y ahí empieza la cosa. Ahí empieza la persona normal, ya como infectado con el deseo de saber acerca de Crypto. Y quizás invertir. Va a haber muchos así, millones, porque millones de gente miran al Super Bowl. ¿Entiende? Ahora empieza a tener sentido la importancia de estos comerciales que uno pensaría solo son comerciales, pero están afectando a gente que nunca ha sabido de crypto. Ellos van a mirarlo por la primera vez y en el largo plazo eso va a ayudar a poner crypto, hacerlo tan normal en la sociedad como el internet. Sí, va a tocar cada faceta de nuestra vida y en ese tiempo los que invierten ahora van a ser muy, muy ricos. El precio va a subir porque va a ser ubicuo, va a ser por todos lados. Todo el mundo va a usar crypto. Bitcoin, el precio de Bitcoin en 10 años, yo diré que estaría en por ahí $1 millón. ¿Por qué no? Quizás más, quién sabe. Pero por ahí $1 millón en 10 años. Así que haga las matemáticas, haga la cuenta para ver cuánto puede ganar uno si invierte ahora. Y este es uno de los señales. Esta historia que recién le dije. De los Super Bowl ads, esos comerciales se llaman ads, los Super Bowl ads, y la importancia de los jugadores grandes en el sector de criptomoneda, aunque no ha sido la primera vez, porque si ven UFC, ya saben, Crypto.com tiene que ver con ellos y ellos patrocinado eso, ¿sí? Entonces ya, en los que ven UFC,
otro deporte, ¿cierto? Ya saben de Crypto.com. O los que le gustan el fútbol en África, Binance patrocinó esa copa. Entonces la gente ahí también vieron, oh wow, Binance. Y empezaron a enterarse de crypto. Así es, el crypto es como una infección que te da. Y después usted le da a otra persona. Y sigue, y sigue, y sigue. Después de un tiempo, todos los tenemos. Todos estamos infectados con crypto. Ahí queremos llegar. Mass adoption. Mainstream. Palabras necesarias para que su portafolio sube y crezca y esté bien grande y fuerte. 10x, 20x. Aunque ya toqué en todo esto, ¿cómo puede afectar esto el mercado cripto? ¿Cómo puede afectar esto en su inversión? Bueno, febrero 13 probablemente esas empresas en cual hicieron las publicaciones, el precio de sus criptos probablemente van a subir un poco. Quizás no se quedan a esos niveles, pero si uno empieza a comprar ahora, antes de ese tiempo, puede capitalizar, hacer un poco de dinero ahí en corto plazo. En largo plazo, como les dije, ya la más gente que se enteran y empiezan a invertir en los mercados cripto, eso quiere decir que los precios van a subir. Como les dije, en 10 años, Bitcoin puede estar en $1,000,000 por Bitcoin. Y eso quiere decir que los otros criptos, cuales también van a ser exitosos, como Ethereum, como pues los que me gustan a mí, VeChain, y varios otros, Polygon, muchos más, también van a tener éxito y van a tener precios al superior en cual está en estos momentos. Y superior no por un poquito, por mucho, ¿sí? Por múltiples de 10 o 15 de donde están ahora. En 10 años, fácilmente, fácilmente. Eso es lo que quiere decir. Esa es la importancia de estas comerciales en este juego Super Bowl, que quizás ni te interesa el fútbol americano, que yo sé que nosotros los latinos generalmente no nos interesa eso, pero lo interesante es que el 13 de febrero se puede marcar una nueva tendencia en los mercados criptos y los que estamos invertidos en él podemos sacarle provecho a eso y hacer mucho dinero, que aquí en el Fearless Channel nos gusta hacer mucho dinero, así que sigue ese ejemplo. Entonces, that's it. En el video de hoy les hablé acerca de estos comerciales en el Super Bowl y la importancia, el impacto que va a tener en el corto plazo y también en el largo plazo, y por qué debes prestar atención, quizás mirar el juego y mirar esos anuncios, estas grandes empresas, estos pioneros de los mercados criptos. Si les gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbase, toca la campana, mándame un mensaje, déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Y aquí abajo les voy a dar todas mis redes sociales. Hemos trabajado en hacer más redes sociales, no solamente Instagram ahora. Y ahí vamos a compartir hasta más información muy buena al día, al tiempo. Entonces, suscríbanse, síganme en todas mis redes. Ahí está la información ahí abajo, como les dije. Y una cosa muy interesante también, vamos a hacer un sorteo este año. Probablemente no va a ser el único, pero esto va a ser interesante porque va a ser un node. Vamos a regalar un node de Heimdall en el proyecto de Thor. Así que van a tener que seguirme en esas redes para poder ganarse eso. Los links ahí abajo también de los exchanges son muy buenos. Úsalos, yo los uso, los recomiendo. Y ya, con eso dicho, hasta la próxima, mi gente bella. Muchas gracias. Namaste.